Continuando con el video, este televisor es de 50 pulgadas, es de la marca RCA. Este televisor le estamos haciendo una adaptación de esta mainboard combo, el cual viene en un televisor de 43 pulgadas. Entonces aquí vamos a explicar paso a paso cómo la adaptamos y qué hicimos para que este televisor funcione bien con esta placa. Entonces, como pueden ver, este televisor usa lo que es esta fuente aparte. Y también trae lo que es la mainboard que va en esta parte independiente. Pero esta viene completa. Esto es para los que están iniciando, las personas que no tienen conocimiento, que también pueden ver este video, que no son técnicos. Les explicaré y le explicaré de la forma más detallada para que puedan entender lo que hicimos aquí. Entonces, esta mainboard yo no pude recuperarla por la siguiente situación. Este trae lo que es una memoria NAND flash, el cual esta memoria da mucho problema con lo que es el sector de los bloques, que se le dañan mucho internamente, se daña. Y aquí a veces podemos cambiar esta memoria, pero si sí también tenemos problemas con lo que es el software, entonces no estamos en nada. En este caso, este televisor, cuando nos llegó, el televisor encendía, le dábamos la orden de encendido, pero el televisor no daba video. La conectamos por la conexión UART, por estos pines que se ven aquí, pero lamentablemente teníamos un error en lo que es el firmware. Entonces, aquí lo que decidimos hacer es retirar la memoria, sacar el firmware, guardarlo y hacer lo que es un borrado. Luego de eso, detectamos si teníamos bloque dañado, pero aún así la memoria se encontraba en buen estado. Entonces, instalamos el software nuevamente en la memoria, no funcionó. Decidimos cambiar la memoria e instalar el software en otra memoria. Cuando la montamos, no volvió a encender más. Entonces, en estos casos, la lectura es más complicada en esta parte. En lo que es instalar el software en esta memoria es mucho más complicado. Entonces, a diferencia de lo que es la MMC que usan estas placas, que son más modernas, es mucho más fácil lo que es la programación y toda la instalación del firmware. Es más cómodo y no tiene tanta complicación como esta. Entonces, por esta razón, hemos rechazado o hemos anulado, porque tampoco no encontramos el firmware, la hemos cambiado y al no aparecer la placa ni una parecida, pues entonces decidimos adaptar esta placa, que es mucho más moderna. Tiene un sistema operativo Android, el cual es de 7.0. Esta usa el sistema Linux y esta es más moderna. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bien, aquí como pueden ver, este televisor es de 50 pulgadas, el cual usa muchas tiras de LED. Si este televisor ponemos los LED desde el conector de aquí de esta placa, no nos va a funcionar porque el voltaje es menor a la cantidad de LED que tenemos aquí. Entonces, si no, tenemos que empezar a cortar el cable y hacer una serie de conexión serie paralelo para poder adaptar a este voltaje que se encuentra aquí en esta placa. Pero para eso, lo que decidimos hacer es lo siguiente: para no adaptar un circuito de LED, lo que hicimos es lo siguiente. En este caso, decidimos dejar lo que es la tarjeta fuente del original con su conector. Le he dejado ese conector para que, si en un futuro quieren cambiar esa placa o encuentran esa placa, pues dejarle su conector aquí. Y lo que decidimos es sacar lo que es las dos señales que activan lo que es la fuente. Eso está aquí con un conversor step down, un conversor tipo buck, que lo conectamos directamente a lo que es la placa, que explicaremos más luego. Entonces, con relación a las bocinas, cae todo estándar, cae lo que es el conector de las bocinas. El teclado es bien parecido. Aquí, para adaptar esto, tomamos en cuenta los puntos, la medida, tanto con el multímetro de los puntos de conexión del conector con lo de los pulsadores. Entonces, esto lo tomamos en cuenta para que funcionaran los pulsadores junto al conjunto que van con el teclado del original. Entonces, bien, para poder adaptar esta placa, lo que hicimos es lo siguiente:
Primero, para que dé video, tuvimos que cambiar lo que es la resolución de esta placa, ya que estaba en 43 pulgadas, es Full HD, pero recuerden que cuando ponemos una placa en una pantalla, muchas veces o nos sale con la imagen invertida, o con problemas de Heida y Besa, o con problemas de bit de colores. Entonces, para esto, lo que hicimos es programar o editar lo que es el firmware, cambiarlo de resolución para que se adapte a lo que es esta pantalla, que es la B500. Entonces, de esta forma, ya tenemos el primer paso, que es cambiar la resolución, o viceversa, también poner primero a poner los LED y luego la resolución. Pero le estoy explicando paso a paso para que vayan mirando lo que hicimos. Para activar lo que es los LED desde la main board y que nos dé la orden para encenderla, como ya saben, aquí hay una serie de voltajes que se encuentran en esta parte. Vamos a conectar para que no todo sea teoría. Vamos a encenderlo, vamos a ver el LED de standby que se encuentra aquí. Bien, aquí se ve ya el LED standby encendido. Como ya saben, cuando nosotros energizamos una placa, aquí vamos a tener la serie de voltaje que va a salir, por ejemplo, de este diodo doble, que es después de la fuente. Tenemos lo que son 12 voltios. Entonces, en estas bobinas, que son estos conversores que van reduciendo los voltajes, que son los sit down, nos vamos a encontrar con una serie de voltajes. Vamos a medir lo que tengan voltaje. Tenemos 5 voltios. Estos son los que van para el USB. Aquí tenemos 3.3 de esta bobina también. En alguna no vamos a tener voltaje porque eso se van a activar después que le demos la orden de power on. Pero como ya saben, esta fuente se activan tanto con 3.3 voltios y con 5 voltios. Entonces, para yo activar esta fuente y saber qué voltaje maneja para la activación, nos vamos a guiar de lo que es main board, que nos va a indicar aquí. Vamos a apagarlo. Aquí nos va a indicar las órdenes, la cual con el voltaje de standby nos va a indicar cuáles son las partes de activación que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a tener el standby que van a ser, como se ven aquí, 5 voltios. Esta fuente y esta mainboard manejan el voltaje de activación de 5 voltios. Entonces, ¿cuáles son las que necesitamos aquí? Necesitamos dos señales, tanto el voltaje de standby y necesitamos la señal de PL on. Una para activar lo que es la fuente y otra para activar lo que son los LED. Estas dos señales. Entonces, junto a esos 5 voltios que nos entrega la main, yo he sacado esos 5 voltios de aquí, de esta tarjeta, de la tarjeta mainboard combo. Pero si lo vemos de un punto de vista, este voltaje se mantiene constante, se mantiene activo una vez que energizamos lo que es la placa, como le mostraré a continuación. Si yo conecto la placa y vemos que está en modo de standby, aquí vamos a tener 5 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo esos 5 voltios directos desde la fuente, cuando yo conecte el televisor, van a encender los LED automáticamente. Pero para esto, nos las ingeniamos aquí y usamos este reductor de voltaje, que es una fuente stick down, que lo mostramos ya en videos anteriores de cómo funcionan. El máximo voltaje que soporta esta fuente son 27 voltios. Y con esto podemos reducir al voltaje con este potenciómetro que está aquí. Lo que hicimos es reducirlo a lo que son a los 5 voltios. Entonces, ¿de dónde sacamos ese voltaje? Lo sacamos del voltaje de la pantalla.
del switch de la pantalla. Tomamos el positivo de la pantalla y el negativo y lo mandamos a esta fuente step down. Entonces, como pueden ver, aquí no tenemos voltaje. Una vez que nosotros le damos la orden de power on, vamos a ver que aquí ha encendido el televisor. Ya aquí los LEDs están encendidos. Entonces vamos a tener en este conector 12 voltios y a la salida de lo que es nuestro conversor stick down vamos a tener 5 voltios, como pueden ver aquí. Entonces estos 5 voltios yo lo mandé directamente a las dos señales que les dije, de standby o de power on y de backlight on. Estas dos señales me activan lo que es la fuente y de esta manera puedo seguir usando lo que es el televisor con los LED, o sea la fuente con los LED, y voy a usar la tarjeta main proyectándome video a lo que es la pantalla. Como pueden ver, esto es un conector Full HD. Este viene de 10 y 12 pares de líneas. Y de esta forma ya aquí podemos, vamos a apreciar lo que es la imagen. Vamos a levantarlo. Miren cómo se ve. Se ve nítido, no hay problema de resolución, no hay problema de nada. Una vez que ajustamos la resolución, aquí el televisor ha quedado como nuevo. Entonces, esta es la forma que yo usé para adaptar esta placa, lo que es sacando el voltaje de la pantalla con un conversor step down y activando los voltajes de la fuente para que me trabaje todo como viene de fábrica con el televisor. Entonces aquí lo que nos queda es adaptar lo que es unos ribetes, lo que lleva, para que cuando se le ponga la tapa no quede esto al descubierto. Entonces espero que les haya gustado el video. Lo hice directo, no lo hice con corte. Aquí no hay corte, para que vean que todo es real, toda esta adaptación. Entonces en el siguiente video mostraremos más adaptaciones en los siguientes videos para que vayan adaptando sus placas y así no boten sus pantallas ni sus televisores. Pues ya ustedes saben, mi gente, no olviden de suscribirse, comenten, compartan y denle like. Hasta el próximo video.